Permítanme. Ok. Muchas gracias a las personas que ya se encuentran en la sala. Un gusto tenerles aquí. Bienvenidos en esta noche a esta presentación para conocer un poquito más acerca de la tecnología UST, la nueva infraestructura de sistemas de transporte y que es la que nosotros estamos apoyando en este momento. Es un gusto para mí recibirles. Espero que ya se unan muchas más personas a esta presentación y vamos a dar inicio sin más demora. Muy bien. A ver, muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a dar la bienvenida primero. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido desde Argentina. Un gusto tenerle aquí, Carlos. Gladys, bienvenida. Buenas noches. Si nos puede comentar desde qué país nos saluda. La otra persona que se está conectando con el audio también. A ver si al final se logra conectar y para saber. Reciban un cordial y atento saludo. Hoy lunes 18 de septiembre del 2023. Ya prácticamente estamos finalizando el año. Y pues ha sido muy grato poder trabajar durante todo este tiempo brindando información acerca de cómo se viene desarrollando este maravilloso sistema de transporte y esta tecnología que realmente está innovando y revolucionando todo lo que tiene que ver con la movilidad alrededor del mundo. Muy bien, muchas gracias Gladys. Desde Lima, Perú nos dice bienvenida Gladys, muy amable. Entonces, vamos a dar inicio en esta noche. Y antes de iniciar, como de costumbre, pues les pido que por favor me ayuden silenciando sus micrófonos y que todas sus inquietudes me las realicen al final de la presentación. Entonces, vamos a ir iniciando de una manera muy, muy ordenada y también la información va a llegar a las personas que siguen ingresando de una manera también muy acertada. De esa forma no se corta la información que se está ofreciendo y también pues todos reciben todo de una manera muy clara y efectiva. Muy bien, se siguen sumando. Entonces vamos a darle la bienvenida también a Lindaura. Bienvenida, buenas noches. Un gusto tenerle aquí. Si nos comenta desde qué ciudad nos está saludando, Lindaura, muchas gracias. Muy bien, en primer lugar, me presento. Bueno, ustedes la mayoría me conocen. Mi nombre es Karina Atti. Yo soy de la capital de los ecuatorianos, de la ciudad de Quito. Soy socia de Skyward Community desde abril del 2021 y vengo apoyando al Fondo de Financiamiento Socioeconómico como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y como speaker en presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Es decir, ya voy a cumplir un añito, perdón. Realizando esta labor que es justamente la que hoy nos reúne en esta sala. Hoy vamos a hablar acerca de la tecnología. Muchas gracias, Lindaura, también es desde Lima que nos saluda. Bienvenidos a los vecinos de todo el continente americano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hoy vamos a conocer? Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de la persona que ha desarrollado esta innovación en sistemas de transporte y el transporte que ha desarrollado, que es la nueva corporación del siglo XXI. Muy bien. Entonces, en primera instancia, les presento al ingeniero Anatoly Yuninsky. Él es el autor y creador de todo este desarrollo tecnológico que se llama transporte de segundo nivel y tecnología de hilos, transporte de hilos. ¿Por qué se llama así? Porque el sistema de transporte no utiliza carreteras, sino que utiliza unas vías sumamente ligeras y por eso se llama transporte de hilos. El ingeniero Anatoly Yuninsky es el creador y desarrollador de esta magnífica tecnología y de muchas otras. Y además, en agosto de este año, se convirtió en miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Esto es un paso también dentro de todos los logros que el ingeniero ha alcanzado. Realmente pertenecer a la Sociedad de Ingenieros Civiles en Estados Unidos, pues amplía mucho más el alcance del proyecto a nivel mundial. El ingeniero Anatoly Yuninsky tiene una gran trayectoria y muy afirmativa. Él ha desarrollado, es un científico también, no solamente es ingeniero, sino que es un científico y ha desarrollado más de 150 inventos en el área de la construcción, del transporte, de la ingeniería mecánica, de la industria electrónica y de la química.
El ingeniero Anatoly Yuninsky ha publicado más de 200 artículos científicos, más de 20 monografías de su autoría y ha obtenido más de 40 diplomas por toda su ardua labor en beneficio de un trabajo integral y de un desarrollo tecnológico de la humanidad que venga de la mano con el cuidado y el respeto al medio ambiente. Entonces, cada uno de los proyectos que él tiene desarrollando, que viene desarrollando, perdón, justamente están direccionados a este punto, a que todo el ecosistema mantenga un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y también el beneficio para el ser humano. Les invito a ver este corto videíto acerca del ingeniero, de la vida del ingeniero y cómo él ahora se hace llamar el ingeniero del mundo, ¿sí? Entonces, permítanme. Меня зовут Анатолий Юницкий. Я инженер, создатель бессмертной технологии, ключевая из которых – струнная технология Юницкого, или сокращенно UST. То, что я делаю, это не просто создание нового вида транспорта эстакадного типа и транспортной инфраструктуры на втором уровне. Это, в первую очередь, философия. Ведь речь идет о выживании человечества и спасении нашего космического дома, планеты Земля, лучи которого и роднее которого для земной цивилизации нет и никогда не будет по всей необъятной Вселенной. Ведь наш цивилизационный дом, точнее одна большая коммунальная комната, не имеющая даже перегородок, населенная миллиардами видов живых организмов, это даже не вся планета, а лишь ее маленькая часть. Это земная биосфера, тончайшая живая пленка на огромном мертвом веществе, собранном из космического газа, пыли и камней. На пути к гармоничному обустройству планеты, для жизни всех людей, единение с живой природой, транспорт везти становится важнейшей составляющей, точкой роста биосферных технологий. Надежда на это прекрасное будущее и вера в то, что все достижимо, дает мне силы не опускать руки и продолжать работать со все возрастающим упорством и вдохновением. Исполнение этой миссии и заключается мой путь. Путь инженера мира. Muy bien. Como ustedes acaban de ver, pues el ingeniero Anatoly Yuninsky realmente tiene una mentalidad y una visión de vida muy amplia. El sueño de él es justamente que todo el desarrollo de la humanidad se dé en nuestro único hogar, que es la Tierra, y que además, pues todos los seres humanos que vivimos aquí y las futuras generaciones que lleguen, pues tengamos este amor por nuestro entorno y podamos cuidarlo. Y que no sea como en estas últimas generaciones, en nombre del desarrollo, se ha venido acabando con el ecosistema y pues también esto ha afectado mucho a nuestro entorno en cuanto al clima, ¿no? Entonces, realmente es una visión y un hombre que inspira. Yo les invito a conocer su biografía en la página del ingeniero Anatoly Yuninsky. Lo pueden buscar como Yuninsky Engineer y van a encontrar la filosofía de vida que él tiene, la visión y la misión con la que él está trabajando durante toda su vida. Y pues realmente yo me identifico mucho con esta visión que él tiene acerca de nuestro entorno, de nuestro planeta y de nuestro único hogar que es la Tierra. Muy bien, muchas gracias. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenida, muchas gracias. Entonces,
¿Cuál es la empresa que el ingeniero Anatoly Yuninsky ha desarrollado? Les presento a Yuninsky String Technologies. Es una de las empresas que él viene desarrollando a lo largo de su vida. Esta es una empresa de ingeniería internacional que en donde se crea, se desarrolla, se diseña, se prueba y se certifica sistemas de transporte de segundo nivel o de paso elevado, que está compuesto de trenes ferroviarios de alta velocidad y que son eléctricos. Entonces, el ingeniero Anatoly Yuninsky en sus inicios pensaba ver las ciudades de esta manera, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, con un sistema de transporte que pasa por el segundo nivel y pues que además puede ser utilizado por los dos costados, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo se ha venido dando este desarrollo tecnológico? El ingeniero Anatoly Yuninsky inició el desarrollo de esta tecnología allá en 1978. Ustedes pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda cómo él venía desarrollando los bocetos y los planos de cómo él se imaginaba tanto ergonómicamente como físicamente y aerodinámicamente el diseño de cada uno de sus vehículos. Ustedes pueden ver aquí cómo él fue trabajando en todo esto y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido siempre trabajando en la mejora continua. Es una persona que ha logrado a través del tiempo constantemente hacer mejoras en todos sus diseños y nos ha brindado pues actualmente un sistema de transporte con una altísima calidad y una altísima seguridad. Y del sueño que él tuvo allá en 1978, hoy podemos ver el sistema de transporte hoy en 2023 cómo es de esta manera. Así que en realidad pues el sueño, los sueños se hacen realidad y el ingeniero Anatoly Yuninsky a través de su vida nos muestra que es posible. Ustedes pueden ver aquí cómo ha sido en dos fotografías una trayectoria de prácticamente 45 años. ¿Cómo se ha desarrollado la empresa? Pues bien, el ingeniero Anatoly Yuninsky, si bien inició el desarrollo de la tecnología de manera intangible en 1978, desde hace unos 8 años, es decir, desde el 2015 para acá adelante, viene ya trabajando de forma tangible. Y durante estos 8 años de desarrollo tangible ha alcanzado muchos logros y sumamente relevantes. Entre ellos tenemos que tiene ya la empresa, cuenta con 86 departamentos de proyectos, cuenta con 36 edificios y estructuras, edificios de diseño, edificios de marketing, todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de una empresa de esta magnitud. Tenemos 30.000 unidades de maquinarias y equipos. El primer centro de pruebas y de certificación que se encuentra en Bielorrusia y que consta de 36 hectáreas de terreno, en donde se encuentran ya instalados 6 complejos de transporte. Entonces, a lo largo de este tiempo, el ingeniero Anatoly Yuninsky realmente nos viene demostrando el buen manejo tanto de cómo desarrollar su sueño y asimismo de todos los recursos que ha recibido. Entonces, todo esto nos da muestra de que estamos en el mejor lugar. Muy bien. ¿Cuál es el producto final que el ingeniero Anatoly Yuninsky ha creado? Pues como les comentaba, son trenes ferroviarios eléctricos de segundo nivel o de paso elevado, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Es un sistema de transporte que en el cual las vías son realmente livianas y utilizan muy poco material. Asimismo, los sistemas de transporte son muy seguros. De una u otra forma, el sistema de transporte nos permite tener la seguridad de evitar los accidentes de tránsito al tratarse de vías únicas. No hay con que se cruce, no hay con que se choque y en el caso, dado el caso de que alguna circunstancia externa sucediera, perdón, el sistema de transporte cuenta con una comunicación directa, porque el sistema de transporte está automatizado. Entonces, los vehículos y la sala de control se comunican en automático y directamente, pues si es que llegara a pasar algo, se podría paralizar la vía en ese momento hasta solucionar cualquier problema que se pudiera dar. En segundo lugar, pues como ustedes pueden ver, es un sistema de transporte muy atractivo a la vista, es un diseño muy agradable y está ergonómicamente diseñado tanto internamente como externamente.
El sistema de transporte también nos brinda una economía, tanto en su implementación como en la puesta en marcha. Es un sistema de transporte que no tiene comparación ni tiene competencia, hablando de términos económicos, con ningún otro sistema de transporte. Si bien es cierto, hay sistemas de transporte de segundo nivel que se vienen desarrollando, no hay ninguno que tenga todas las ventajas que nos brinda la tecnología UST en primer lugar, y en segundo lugar, ningún otro sistema de transporte ha logrado los alcances que la tecnología UST está alcanzando, como por ejemplo la certificación y las patentes. Este sistema de transporte está certificado en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental y sistemas de seguridad y salud ocupacional. Entonces, pues tenemos la puerta abierta prácticamente para poder hacer las implementaciones en cualquier parte del mundo. Adicionalmente, el sistema de transporte está desarrollado con un máximo respeto al ecosistema. ¿Cómo es esto? Pues en primer lugar, como ustedes pueden ver, pues las vías son con un mínimo uso de suelo, de materiales, y las vías tienen estructuras o soportes que pueden ir a distancias desde 40 hasta metros, hasta 2 kilómetros. Entonces se requiere muy poco espacio de suelo para la implementación. Todo esto se ve reflejado entonces en la economía, tanto del costo de implementación como también de la puesta en marcha. Así que el producto que nos ofrece la empresa UST realmente nos brinda una solución integral para los problemas que tenemos actualmente en cuanto a la movilidad, tanto de personas como de mercancías. La empresa además cuenta con su propio centro de producción. Tenemos una oficina especial de diseño y tecnología con la producción piloto, en donde se lleva a cabo todo el ciclo de trabajo de la producción del material rodante. Aquí se vienen desarrollando la producción de las piezas, de los dispositivos, de los componentes complementarios. Se hacen aquí mismo las pruebas mecánicas y electrónicas, y además también tenemos aquí las maquetas industriales, y es decir, todo el sistema de transporte tiene un proceso de pruebas previo al que el usuario pueda, a ver, previo a que las personas puedan llegar a utilizar. Entonces, el centro de producción de la empresa realmente es algo sumamente importante de recalcar, porque cada uno de los componentes se desarrollan, se crean y se producen dentro de casa. Cada uno de los materiales rodantes y las mejoras continuas que se van desarrollando y generando para la tecnología, pues realmente son producidas tanto de manera intelectual como de manera tangible dentro de casa, tanto en Bielorrusia como en los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos también el segundo centro de pruebas y de certificación, que se encuentra en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Y esto es algo también que vale la pena recalcar, ya que el ingeniero Anatoly Yuninsky, a lo largo de estos 8 años, viene desarrollando cooperaciones con universidades, institutos superiores, y está de alguna manera generando en los jóvenes esta preocupación por dar solución a los problemas de la movilidad. Y no solamente esto, sino que también se reciben visitas de comisiones estudiantiles en ambos centros de pruebas y de certificación, y pues ya se deja sembrada la semillita en cada uno de los estudiantes de mirar proyectos nuevos, de generar soluciones innovadoras, y pues de esta manera también se vienen ya generando los futuros profesionales que también se incorporarán a trabajar en este sistema de transporte. No se trata solamente de que el ingeniero está desarrollando y si a él por alguna circunstancia le pasa algo, todo se queda allí. No, ya se viene trabajando para que la empresa pueda continuar la marcha, y es más, para que todos los demás proyectos también puedan seguir caminando con pasos firmes. ¿Qué se ha logrado aquí en Sharjah? En los Emiratos Árabes Unidos, la empresa tiene presencia desde el año 2018. Durante este tiempo se vienen implementando 4 tipos de vías. La primera vía de 400 metros junto al Unicar Tropical, que es el vehículo que ustedes pueden ver aquí, ya fue desarrollado y fue certificado allá en el año 2022, el año anterior. Entonces, ya cuenta con la certificación. Este vehículo es el que prueban los visitantes que llegan acá a este centro de pruebas y de certificación.
La empresa igualmente cuenta con las tres tipos de certificaciones en este centro de pruebas y de certificación. Y este centro de pruebas ha recibido delegaciones gubernamentales, delegaciones periodísticas, delegaciones empresariales y estudiantiles y público en general. Ya son más de 100 delegaciones realmente que se vienen recibiendo y pues todo esto genera un o ha logrado catapultar la tecnología de una forma exponencial, sobre todo del otro lado del mundo. Y acá a nivel de América Latina, pues también ya se ha venido a conocer el sistema de transporte y también contamos ya con un proyecto específico a nivel de Latinoamérica. Allá en Sharjah ya se cuenta con cuatro proyectos específicos solamente hablando de la ciudad de Sharjah. Fuera de la ciudad de Sharjah contamos con seis proyectos en otras regiones del mundo, en otros lugares del mundo, y pues estamos ya a la expectativa de cuándo saldrá ya a la puesta en marcha el primer proyecto específico en algún otro lugar del mundo. Muy bien. Entre las noticias principales tenemos que la COP28 tendrá lugar este año en Dubái. Y Dubái pues está muy cerquita de Sharjah. Este evento tendrá lugar desde el 30 de noviembre al 12 de noviembre del 2023. Y ¿qué es la COP28? Es la 28ª conferencia que realizan las Naciones Unidas acerca del cambio climático. Y pues a partir de este título nada más, ya podemos imaginarnos por qué la tecnología U-Sky forma parte de esta COP28. Y pues han puesto sus ojos aquí, ya que el sistema de transporte de la tecnología U-Sky es un sistema de transporte sumamente ecoamigable. Entre todos los estudios que se han realizado y la comparación que se ha logrado hacer con otros sistemas de transporte, incluido el sistema de transporte de primer nivel, realmente la tecnología U-Sky es el que menos impacto tiene al medio ambiente. Entonces, prácticamente sería un sistema de transporte más recomendable para todo el mundo si estamos hablando de cuidar el ecosistema. Muy bien. Otra de las noticias es que al Centro de Pruebas y de Certificación de Sharjah han llegado nuevas delegaciones de Nepal, de Zambia, de Uganda, y pues es interesante ver cómo los delegados llegan y conocen todo el Centro de Pruebas y de Certificación, tienen un recorrido completo e incluso pueden utilizar el Unicar Tropical, que es el que está justamente detrás de los delegados en esta fotografía. También Sharjah TV, Hayden Air Force y Babylon Gates Film han hecho un documental acerca de todo lo que tiene que ver con el parque de Sharjah, con el SRTI, que es el centro de tecnologías en donde está también la tecnología U-Sky. En este documental se ha hecho una grabación de una entrevista al ingeniero Anatoly Yuninsky en donde él habla de todos los beneficios del sistema de transporte que hoy, del cual nosotros somos parte y al cual les estamos invitando también a formar parte. También hubo una reunión en Indonesia junto con delegados de la tecnología UST, y aquí podemos ver al ingeniero Oleg junto con los delegados de Indonesia. Ya cabe recalcar que con Indonesia se van teniendo varias reuniones y pues fruto de estas reuniones se van teniendo también varias como conciliaciones entre lo que el cliente espera y lo que la tecnología ofrece. Esperamos que haya muy buenos frutos de todas estas reuniones que se han venido dando a lo largo de este tiempo. Indonesia es uno de los países que está constantemente actualizándose acerca de las mejoras que se realizan en la tecnología. Y pues ellos miran, así como los Emiratos Árabes Unidos, los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos miraron una solución integral en este sistema de transporte, también los gobernantes de Indonesia miran que la tecnología es una solución para los problemas que ellos tienen en cuanto a la movilidad. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me comenten qué les está pareciendo la información.
Las fotografías y todo lo que les estoy mostrando hasta ahora son noticias de todo lo que se viene desarrollando ya de forma real. La tecnología es real. Estamos hablando de que si bien el sistema de transporte se ve muy futurista y se puede ver que es algo que veíamos en las comiquitas o que se veía en películas hace algún tiempo, pues realmente mucha gente piensa que esta tecnología no es actual, que esta tecnología está en proyecto para un futuro. Realmente ahora nosotros tenemos la posibilidad de formar parte de esta innovación en sistemas de transporte y a mí me gustaría que ustedes me comenten en el chat con un uno a quién le gustaría ser parte y marcar un hito en esta historia de la movilidad y con un dos, quién me dice que no, que esto todavía es un sueño. Entonces les voy leyendo por favor en el chat un uno a quienes desean ser parte y marcar un hito en esta historia de la movilidad y también un dos si es que ustedes piensan que esto está lejos de ser real. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Carlos. Nos dice más que un proyecto es una realidad. Muy bien, muchas gracias. Carlos también nos dice desde El Salvador. Bienvenido, Carlos. Un uno también nos coloca. Muchas gracias. A ver, el resto de personas muy amables. Gracias, David. Buenas noches desde Argentina. Un gusto saludarle, David. Bienvenido también. Muy bien, muchas gracias. Estamos viendo que en realidad, pues, cuando yo conocí este sistema de transporte, cuando yo vi, me imaginé honestamente al mundo con este sistema de transporte, sobre todo mi país y mi ciudad, yo me lo imaginé con un cero tráfico, cero emisiones de gases tóxicos, realmente reducir todo eso, porque ahora las ciudades ya pasan como con una niebla constante y es todo por los gases que emanan los sistemas de transporte convencional. Con la tecnología que nos ofrece el ingeniero Anatoly Yuninsky, nosotros tenemos la posibilidad de aportar en gran magnitud a la limpieza del aire, del suelo y del agua, de toda la contaminación que se genera por temas de movilidad. Entonces, realmente yo les invito a que ustedes anhelen ser parte de una transformación que nos está llevando a mejor, que siempre está sumando y no es como otros desarrollos que si bien es cierto, a lo mejor nos brindan muchas facilidades, pero por otro lado están matando personas, están dañando gente, están impidiendo que niños se eduquen y pues están también esclavizando a muchas personas. Esta tecnología es integral en todo el sentido de la palabra para brindar soluciones y se trabaja de una forma, pues que el ingeniero Anatoly Yuninsky nos lo demuestra de una forma muy, muy transparente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos al apoyar este desarrollo tecnológico? En primer lugar, carreteras libres de atascos. Al ser de segundo nivel, pues estamos acelerando mucho el tema de la movilidad y al no tener atascos, pues estamos acortando los tiempos de los viajes. En segundo lugar, tenemos una naturaleza libre de contaminación y es lo que les acabo de mencionar, pues este sistema de transporte realmente nos ayudaría a tener un impacto positivo en nuestro ecosistema. También tenemos viajes sin sobrepagos y esto se debe al hecho de que el poco uso de material y el poco uso de suelo que se requiere para este sistema de transporte nos brinda como resultado un costo de movilización mucho más económico. También tenemos una solución en cuanto a los viajes. Por ejemplo, no sé cómo sea en otros países, pero por ejemplo aquí en el Ecuador hay lugares a los que llega el bus y luego uno puede coger una camioneta para llegar a ciertos pueblos y luego ya no hay más. O bien entran a pie o bien se alquila un caballo o un burro o aquí decimos a lomo de culebra. Entonces, realmente con este sistema de transporte tenemos la posibilidad de llegar desde el Ártico hasta la jungla. En cuanto a geografía y en cuanto a clima, podemos estar trabajando desde menos de 2 grados centígrados hasta más de 55 grados centígrados. Entonces, realmente los viajes no tendrían restricciones, estaríamos hablando de que tendríamos ilimitado la posibilidad de conocer los lugares de nuestro planeta. Muy bien. Y en cuanto a números, la tecnología nos ofrece muchas ventajas. En primer lugar, tenemos un ahorro de hasta 10 veces de material. En segundo lugar, tenemos una eficiencia que sube, que es hasta 5 veces mayor.
Tenemos 100 veces menos espacio del uso del suelo. Eso quiere decir que, sobre todo en los lugares donde se utiliza el suelo para la agricultura, pues la gente va a poder seguir trabajando en su terreno, generando productos y no va a tener el hecho, no va a tener que vender o verse obligado a ceder a los gobiernos espacios de sus áreas de terreno para que se construyan carreteras. Y tenemos la seguridad es 10 veces mayor en este sistema de transporte, inclusive cuenta con un sistema de seguridad antivandalismo. Entonces, tenemos realmente, no sé si ustedes me pueden comentar en el chat si tienen algo en mente que les surja que realmente esta tecnología no está brindando una solución. No sé si ustedes me dicen algo que tengan en su mente como idea de qué es lo que se le escapa al ingeniero Anatoly Yuninsky de brindar una solución en cuanto a la movilidad. Y yo les voy leyendo lueguito cuando ustedes me lo comenten. Esta tecnología fue planificada en 15 etapas de desarrollo. Ya durante estos 8 años se han logrado completar 14 etapas y a inicios de este año, en el mes de mayo, hemos cambiado ya a la etapa final del desarrollo de la tecnología, que es la etapa número 15. Esta etapa implica que queda muy poco tiempo para quienes deseen formar parte y convertirse en copropietarios de este maravilloso proyecto. Implica que el riesgo de la empresa ha bajado notablemente porque ya estamos a un paso de culminar con todo lo que se había planificado. Implica que el valor de la empresa ha aumentado porque todo lo que se ha planificado ya se ha concretado. Estamos ya hablando solamente de finiquitar los últimos procesos que tienen que ver nada más con una vía para certificar el Uniflash tropical. Perdón, el Uniflash no es de tropical. Entonces, como ustedes pueden ver, pues realmente nosotros les estamos invitando a formar parte de una empresa que ha mostrado a lo largo de estos 8 años de desarrollo tangible, ha mostrado que avanza con pasos firmes, ha mostrado transparencia financiera, transparencia en su desarrollo, ha venido haciendo mejoras continuas, no se avergüenza de los problemas que pueden surgir en el camino, sino que por el contrario, el ingeniero Anatoly Yuninsky cada vez nos demuestra que cuando nosotros por A o B circunstancia tenemos un tropiezo, nos levantamos y hacemos las cosas con mucha mayor fuerza y con mucha mayor pasión. Así que yo les invito a que ustedes puedan ver el siguiente video y se puedan dar cuenta de cómo ha sido este proceso de 8 años en un cortito video resumen. Permítanme un segundito, por favor. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en 8 años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología UES en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyborg Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016, en la vía ligera de EPT, se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, UST entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de InnoTrans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220.000 M2. La tecnología de UST ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente. Ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, amigos.
En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas USKY en los Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, UST Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros y en 2020 en oso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de UST Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 3.000 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de UST. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de UST al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies Incorporated. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación. A mí me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la impresión que les deja este video. Realmente a mí me llena mucho de emoción porque es ver en 4 minutos y un poquito más toda la historia de estas 14 etapas, de estas 15 etapas de desarrollo que ustedes ven aquí, bueno, hasta la etapa número 14. Y cómo ha sido el arduo trabajo del ingeniero Anatoly Yuninsky y todas las personas que trabajan de su mano junto a él en cualquier área. Entonces, realmente es muy emocionante, a pesar de que obviamente dentro de un video de 4 minutos no se puede tomar toda la amplitud de lo que se ha venido desarrollando, pues es un video muy bien resumido de todo lo que se ha logrado hasta hoy. Entonces, coméntenme en el chat, por favor, con un 1. ¿A quién le gusta este mensaje, este video, perdón? ¿Quién ve este video con una gran expectativa y una gran esperanza de futuro en cuanto a a los sistemas de transporte? Y con un 2, ¿quién dice, aún no me convencen esto todavía, sigue siendo un sueño, realmente no es verdad? A ver, les voy leyendo, por favor. Muy bien. Tere me dice que sí, que a ella le llena de esperanza. David también me dice que sí, Marieta también, Daniel también me dice que sí. Muchas gracias por sus respuestas. Muy amables por estar acompañándome en el chat. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Actualmente ya, al estar en la última etapa de desarrollo del sistema de transporte de hilos, pues el ingeniero Anatoly Yuninsky viene desarrollando a la par muchos otros proyectos, y uno de ellos es el proyecto UTERRA. Es un sistema de desarrollo agrícola con el cual lo que se pretende es regenerar el suelo y triplicar la producción que éste produce en primera generación. ¿Qué quiere decir? Que con el primer uso de este producto que nos brinda UTERRA, el nuevo proyecto, pues nosotros en la primera puesta vamos a obtener una producción de hasta 3 veces más de lo que usualmente veníamos obteniendo. Y además, si es que es un suelo que está realmente maltratado, muy contaminado o que ha sido demasiado reducido,
pues el producto de UTERRA, el proyecto con sus dos productos que tiene, nos va a ayudar a regenerar lo que el suelo necesita para su productividad. Este es el nuevo producto que están lanzando Skyward Community y quienes ya son socios pues habrán visto UTERRA en su cuenta personal. Yo les invito a que no se pierdan las presentaciones que está realizando también el equipo de Skyward Community para brindar la información acerca de este nuevo proyecto y nueva oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para hacer crecer mucho más nuestra capitalización. Muy bien. Ahora me gustaría presentarles cómo ustedes pueden ser parte de este proyecto de sistema de transporte innovador que realmente nos brinda soluciones y que realmente es tan necesario a nivel mundial. Pues, en primer lugar, cada uno de nosotros podemos convertirnos en socios estratégicos y también copropietarios de esta maravillosa tecnología. ¿Cómo? Realizando aportes desde $50, es decir, que está a la capacidad de todas las personas. Podemos también tomar opciones más convenientes en otro tipo de paquetes que se realiza aportes en 5 meses y también tenemos opciones de hacer estos aportes en nuestras cuentas personales. Muy bien. ¿Cómo se viene dando y cuál es el beneficio que nos brinda la tecnología? Pues en primer lugar tenemos el hecho de que el valor nominal de cada participación es de $1. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, con los ejemplos que les acabo de brindar, si nosotros decidimos realizar un aporte de $50, por cada dólar que nosotros estamos aportando, obtenemos a cambio 14 participaciones. Si nosotros decidimos hacer o tomar una de estas opciones que nos brinda la facilidad de acceder a una mayor cantidad de participaciones tomando un paquete que nos brinda un aporte a 5 meses, en este caso he colocado ya aquí de $100 mensuales, nosotros por cada dólar de aporte que realizamos vamos a obtener 21 participaciones. Ustedes ya pueden ver la gran diferencia, ¿no? Entre 14 y 21. Y también si alguien tiene la posibilidad o para esas personas que tienen un mayor flujo económico y que están entendiendo la proyección de este proyecto, de este sistema de transporte y los alcances que va a tener de aquí a un corto plazo, pues si usted tiene la posibilidad de realizar un aporte único de $150,000, usted está accediendo a 47 participaciones por cada dólar de su aportación. ¿Esto qué significa entonces? Esto significa que cada uno de nosotros está accediendo a un activo que se encuentra valorado en o bien 700, o bien 10.500, o bien 7.050.000. ¿Por qué? Porque esta es la valoración que tiene cada participación que nosotros estamos obteniendo dentro de la tecnología. ¿Cómo nosotros obtenemos estos números? Pues es muy sencillo. Si yo les estoy comentando que por cada dólar de aporte ustedes acceden a 14, 21 o 47 participaciones, usted lo que simplemente tiene que hacer es multiplicar 100 por 21, bueno, en este caso serían 500 por 21 y va a obtener 10.500. En este caso, 50 por 14 y va a obtener 700. Y en este caso, 150.000 por 47 y va a obtener 7.050.000. Entonces, aquí viene la situación sumamente interesante. Cada uno de nosotros, hoy por hoy, tenemos la oportunidad de acceder a miles de participaciones con muy, muy bajos aportes. No es lo mismo que ser accionista de una empresa que ya está dentro de la bolsa de valores en donde una sola acción tiene unos costos exuberantes. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de llegar a una capitalización exponencial porque el valor nominal de cada participación es de $1. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos actualmente está vigente y esta es la última semana de vigencia de la oferta Faces of the Future. ¿Qué nos ofrece esta oferta? Pues esta oferta nos brinda por un aporte de $5,000 la posibilidad de obtener 80 participaciones por cada dólar de aporte. Nosotros contamos en nuestras cuentas personales con un paquete similar de en aporte, pero con características diferentes. Nosotros podemos acceder a este paquete en un aporte
dividido a 5 meses. Es decir, realizaríamos un aporte mensual de $1,000. En 5 meses cumplimos todo el monto de la aportación y obtenemos 29 participaciones por cada dólar de aportación. En segundo lugar, podemos acceder al mismo paquete, pero ya no en cuotas, sino de pago. Es un aporte único que se realiza y pues en este caso obtendríamos 31 participaciones por cada dólar de nuestro aporte. Pero la oferta Faces of the Future nos brinda la posibilidad, sea que tomemos la posibilidad de tomar este paquete haciendo un aporte único o haciendo un aporte en 10 cuotas de $500, nosotros estamos accediendo a 80 participaciones por cada dólar de nuestra aportación. Imagínense, estamos hablando, en este caso, ya son 30, son 50 veces más, y en este caso estamos hablando de 50 veces más. Entonces, prácticamente estamos obteniendo una capitalización sumamente exponencial si nosotros decidimos tomar acción con las mejores condiciones que nos presenta hoy Skyward Community. Entonces, permítanme un segundito que un micrófono está abierto. La bolsa, ¿verdad? No lo llena afuera. Marieta, ok, ya. Asunto solucionado. Entonces, si hacemos nosotros normalmente un aporte en estas cantidades, normalmente si lo tomamos a plazos, tendríamos un capital valorado en $145,000. Si lo tomamos en un aporte único, estaríamos accediendo a un capital valorado en $155,000, que ahí ya tenemos una gran diferencia. Y si tomamos la oportunidad que nos ofrece Rostros del Futuro, no solamente que estamos accediendo a un capital valorado en $400,000, sino que también vamos a tener nuestro holograma en el Museo de Bielorrusia, en donde un día vamos a poder ir viajar con nuestros seres queridos y decirles, yo estuve aquí, yo aporté para esta tecnología y aquí está la prueba de que yo fui parte allá cuando mucha gente no quería ser parte de esta tecnología. Yo lo hice, hice un aporte importante. Y pues aquí está mi holograma. Usted puede elegir el holograma que usted desee con el sistema de transporte que usted desee, sube su fotografía y va a ver su holograma en el museo en Bielorrusia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues las oportunidades que nos brinda la tecnología UST en cuanto a la movilidad y las oportunidades que nos brinda Skyward Community de ser parte de esta maravillosa tecnología y de este maravilloso proyecto, pues realmente son oportunidades que no debemos perdernos y que debemos tomarlas cuando se presentan. No seamos de los que dicen qué está pasando, sino seamos aquellos que están marcando el cambio generacional en nuestros entornos. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en copropietarios de esta tecnología? Pues en primer lugar, nosotros debemos acercarnos a nuestro asesor, a nuestro patrocinador, que es la persona que le invitó a usted a esta presentación. Usted se registra con esa persona, verifica su cuenta personal, luego ya tiene acceso en esta cuenta personal a todos los paquetes y las opciones que nos ofrece Skyward Community. Usted selecciona la más conveniente para usted y finalmente pues realiza su aporte. Una vez que usted ha culminado todo el aporte del paquete que usted haya decidido tomar, pues usted firma el contrato de préstamo convertible, recibe el extracto a través del cual se justifica que las participaciones ya están a su nombre y con esto pues usted ya estaría generando un activo que le va a brindar a usted ingresos pasivos de por vida y que además son heredables. Entonces, hoy es la oportunidad que usted tiene de tomar acción en una empresa que crece de una forma acelerada. Yo le invito a que usted se convierta en copropietario de la tecnología UST, decida ser parte de esta empresa internacional, genere un bienestar financiero para usted, para sus futuras generaciones y quién sabe cuántas generaciones estará usted marcando un antes y un después, hablando en términos financieros, y está apoyando también al ecosistema al apoyar este desarrollo tecnológico. Sea parte del cambio en la innovación en sistemas de movilidad en el mundo entero, sea parte de la tecnología UST y conviértase en socio activo de Skyward Community. Ahora yo les invito
a formar parte activa de nuestras comunidades. Si usted es de las personas que dice, bueno, está bonito, me parece chévere lo que están desarrollando, todavía no me quedan claras muchas cosas, yo le invito a que usted vaya poniendo sus preguntas en el chat. Y si es que usted tiene su asesor muy cerca, está hablando con él o no quiere comunicarse con su asesor, pues yo le invito a formar parte de nuestras redes sociales. Tengo aquí el código QR de Telegram, en donde usted va a recibir constantemente información acerca del desarrollo de la tecnología, reuniones incluso vía Telegram, en las cuales todos los miembros de la comunidad pueden entrar y participar. Entonces usted va a estar mucho más enterado de todo lo que viene pasando con el proyecto. Le invito también a ser parte activa de nuestras redes sociales en Instagram. Es una dinámica sumamente diferente la que se presenta en Instagram. Se preocupa ya en Instagram de otros temas de índole financiera, de crecimiento en estas áreas, también del aporte al ecosistema, del cambio de las tecnologías. Se ha hecho reuniones incluso de inteligencia artificial, así que usted va a tener información sumamente enriquecedora en nuestro Instagram. Yo le invito a que usted sea parte del Instagram y las páginas que yo le estoy presentando son obviamente en español, es para la comunidad habla hispana. También le invito a formar parte de nuestra comunidad en YouTube, en donde usted va a encontrar videos sumamente interesantes, tanto de entrevistas al ingeniero Anatoly Yuninsky como de los avances de la tecnología, en donde usted va a poder ser retroalimentado constantemente de todo lo que se viene dando y cómo se va desarrollando el proyecto y en qué punto estamos. La oportunidad que le acabamos de presentar está vigente mientras el proyecto se encuentre en etapas de desarrollo, así que no se pierda esta oportunidad. De mi parte, pues estamos ya terminando con este webinar y yo les invito a que se sumen al siguiente webinar que tendrá lugar el 2 de octubre en el mismo horario, con el mismo enlace de Zoom. No se pierdan la información que les estamos brindando, así que acérquese a su asesor y solicite la información o solicite los enlaces para que usted pueda ser parte de cada una de las oportunidades que nos ofrece Skyward Community. Muy bien, ahora sí me gustaría ver si es que alguien tiene preguntas, si es que alguien tiene, no sé, alguna inquietud al respecto. Con mucho gusto les vamos respondiendo. Muchas gracias, Cecilia. En realidad es una oportunidad única y el poder del crowdfunding es algo incomparable. En realidad nos da la opción de todos formar parte de lo que antes era un monopolio, que realmente eran solamente los grandes magnates quienes tenían acceso a este tipo de posibilidades y ahora nosotros tenemos esta oportunidad de ser parte de algo así. Muy bien. Si no hay preguntas, no veo preguntas, entonces les voy a compartir el último video not de noticias acerca del avance del proyecto y al finalizar el video, pues vamos dando por culminada la presentación de este webinar de hoy. De mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo desde la ciudad de Quito, Ecuador, y que tengan una semana sumamente bendecida, que todo lo que hagan sea prosperado. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Les dejo con el video del último del avance de las noticias, perdón, de los logros y de las noticias del proyecto. Hola, hola, yo soy Manuela y usted está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Skyward Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. ¿Dio Sky Transport la mejor solución para los países en desarrollo? Octavo episodio del podcast One to Sky. Chatbot para ayudarte a aprender más sobre el rol de un activista. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Representantes de la industria del transporte de Nepal, Zambia y Uganda visitaron el Centro de Pruebas y Certificación de U-Sky Transport. Estos países están en vía de desarrollo y se enfrentan a una serie de problemas de transporte que afectan su desarrollo económico y la calidad de vida de la población. El uso de las soluciones de transporte e infraestructura de U-Sky ayudará a resolver estos problemas,
dará un poderoso impulso para mejorar la red de transporte público, promover vehículos respetuosos con el medio ambiente y desarrollar sistemas de transportes inteligentes en estas regiones. El mundo está cambiando rápidamente y cada vez más personas de diferentes países y ciudades se preguntan si están satisfechas con el lugar en el que viven. Los presentadores hablaron de esto en el octavo episodio del podcast Want to Sky, con Dinara Mukhateva, cofundadora de la empresa M-Level. Ser activista es un rol completamente nuevo dentro de SkyRoad Community. Este es un comienzo excelente y bastante fácil para una carrera dentro de la comunidad. Si deseas probarte en un nuevo rol o aprender más sobre él, usa el chatbot Activista. En él encontrarás una presentación sobre el puesto, realizarás un test que determina si este puesto es adecuado para ti y también podrás dejar tus datos de contacto. Con esto terminamos nuestro video resumen SkyRoad Community. Muy bien, pues sí, muchas gracias a todos. Sí, les recuerdo, gracias Cecilia por comentar. Mañana tenemos el webinar Welcome Day con Verónica Pucheta, así que no se lo pierdan mañana en el mismo horario de hoy a las 19 horas de Ecuador, Perú y Colombia. Nos vemos y que tengan una bendecida semana. Cuídense, muchas gracias.